Soy la mujer que solo nací. Soy la mujer que sola caí. Soy la mujer que espera. Soy la mujer que examina. Soy la mujer que mira hacia adentro. Soy la mujer que busca debajo del agua. Soy la nadadora sagrada, porque puedo nadar en lo grandioso. Soy la mujer luna. Soy la mujer que vuela. Soy la mujer aerolito. Soy la mujer constelación huarache. Soy la mujer constelación bastón. Soy la mujer estrella, Dios, porque vengo recorriendo los lugares desde su origen. Soy la mujer de la brisa. Soy la mujer rocío fresco. Soy la mujer del alba, soy la mujer del crepúsculo. Soy la mujer que brota, soy la mujer arrancada, soy la mujer que llora, soy la mujer que chifla, soy la mujer que hace sonar, soy la mujer tamborista, soy la mujer trompetista, soy la mujer violinista, soy la mujer que alegra, porque soy la payasa sagrada. Soy la mujer piedra de sol. Soy la mujer luz de día. Soy la mujer que hace girar. Soy la mujer del cielo. Soy la mujer de bien. Soy la mujer pura. Soy la mujer espíritu, porque puedo entrar y puedo salir en el reino de la muerte. Soy la mujer que chupa. Soy la mujer que limpia. Soy la mujer que cura. Soy la mujer hierbera. Soy la mujer sabia en lenguaje, porque soy la mujer sabia en medicina.
No sé en qué año nací, pero mi madre María Concepción me dijo que fue en la mañana del día en que se celebra a la Virgen Magdalena, allá en Río Santiago, agencia del municipio de Huautla. Ninguno de mis antepasados conoció su edad. El lugar donde ahora vivo se llama Cerro Fortín, arriba del barrio Mixteco, desde donde puede verse allá abajo la pequeña población de Huautla. No conocí bien a mi padre, pues cuando yo tenía 3 años y mi hermana María Ana apenas 4 o 5 meses de edad, él murió. Ni los hechiceros, ni los curanderos y ni los sabios pudieron sanarlo. Pobre, murió convertido en guajolote porque murió lleno de granos en el cuello. Mi hermana Mariana y yo fuimos las dos únicas hijas de nuestros padres. Sufrimos mucho porque no teníamos nada, solo hambre, solo frío. Creo que nuestra voluntad por vivir era muy grande, más grande que la voluntad de muchos hombres. La voluntad de vivir nos mantenía luchando día con día para finalmente conseguir algún bocado que aliviara el hambre que sentíamos.
丁总，你去碰到就打。哦，是的。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 
A los niños santos se les debe tener respeto. Las personas que recogen a los niños santos deben estar limpios de cuerpo y espíritu. No deben tener contacto sexual. No deben asistir a los velorios para no contaminarse del aire impuro de los muertos. Un día, mi madre, sin consultarme, me ordenó juntar mi ropa diciendo que a partir de ese momento ya no les pertenecía más. Ahora perteneces a este joven que será tu marido. Ve con él, atiéndelo bien, y eres una mujercita. Así es la costumbre. Yo tendría 14 años. En los primeros días de mi nueva vida, sentí miedo porque no sabía lo que pasaba. Más tarde me resigné. Al paso del tiempo, quise mucho a mi marido. Se llamaba Serapio Martínez. Era un joven de 20 años. Con orgullo puedo decir que sabía leer y escribir. Se dedicaba al comercio de la hilaza roja y negra, que se usa para bordar los vipiles que vestimos las mujeres. Tuve marido durante 6 años. Al igual que mi madre, enviudé como a los 20 años de edad. Con Serapio tuve 3 hijos. Catarino, Viviana y Apolonia. Nunca comí los niños santos mientras viví con Serapio. De acuerdo a nuestras creencias, la mujer que cura no debe tener trato con los hombres. Los que van a desvelarse no deben tener trato sexual durante 4 días antes y 4 días después de la velada. La condición debe cumplirse fielmente. Doce años después de quedar viuda, un hombre llamado Marcial Carrera empezó a pretenderme. En realidad, yo no tenía necesidad de tener hombre, pues yo sabía mantenerme por mí misma. Yo sabía trabajar. Marcial Carrera insistía. Pasaron los días y yo lo pensaba, pues mi pretendiente no parecía hombre de trabajo. Es más, tenía fama de desobligado y borracho. Pero al fin accedí. Puse mis condiciones. Si Marcial quería mujer, él debía venir a mi casa, porque no iba a mudar a mi madre, a mis hijos, a mi petate, a mis ollas, mis asadones y mis machetes a su casa. Me golpeaba con frecuencia y me hacía llorar.
No le gustaba trabajar en el campo. En los 13 años que viví con Marcial, tuve 6 hijos. Murieron todos. Solamente sobrevivió mi hija Aurora. Mis hijos murieron de enfermedad o de asesinatos. A Marcial, al igual que mi primer marido, Serapio, les gustaban las mujeres. Los hijos de una señora con quien tenía relaciones lo golpearon y lo hirieron con machete. Sangrante murió tirado en el camino. El haber quedado viuda por segunda vez facilitó el que me decidiera a enfrentarme a mi destino. El destino que se me había fijado desde antes de nacer. Ser sabia. Mi destino era curar. Curar con el lenguaje de los niños santos. Pero algo me hacía detenerme, como si fuese el miedo de entregarse uno a lo que ha sido destinado. Los niños santos me hablan, me aconsejan, me dicen cómo debo curar a los enfermos y me enseñan el lenguaje que hablo en las veladas. Y todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio. La gente viene a mí para que cure a sus enfermos. Vienen en busca de curación quienes han sido encantados por duendes, los que han perdido el espíritu por un susto en el monte, en el río o en el camino. Por eso pregunto a los enfermos, el día que te lastimaste, ¿a dónde fue? ¿Qué pasó? ¿No sentías que tu cuerpo no tenía espíritu? ¿Que tu cuerpo iba vacío? ¿O en tus sueños? ¿A qué lugares llegas? Cuando dormimos, el espíritu vaga, va a donde quiere ir. El espíritu se convierte en tlacuache, en tigre o en zopilote. Convertido en animal, viaja a lejanos lugares. El espíritu regresa cuando despertamos. Los niños santos curan las llagas, las heridas del espíritu. El espíritu es lo que enferma. Los hongos se toman de noche. Para esto se celebra la velada. Antes de iniciar la velada, pregunto el nombre del enfermo. María Roberta, vieja amiga y vecina, se quemó el pie con agua hirviendo. Si el enfermo no me dice la verdadera causa de su mal, yo lo adivino. Mis palabras obligan a la maldad a salir. Mis palabras levantan a los moribundos. Thank you.
Inicio la ceremonia frente a las imágenes de los santos. El enfermo y yo comemos algunos pares de hongos. A veces, personas que están presentes también toman sus pares. Me dejo llevar, no pongo resistencia y caigo en un pozo profundo, interminable. Siento una especie de vértigo. Cuando los niños santos trabajan dentro de mi cuerpo, les hablo, les pido el favor, que nos bendigan, que nos enseñen el camino, la verdad, la curación, que nos den el poder de rastrear las huellas del mal, para acabar con él. Les digo a los hongos, tu sangre tomaré, tu corazón tomaré, porque mi conciencia es pura, es limpia como la tuya, porque en mí no hay brujería, no hay cólera, no hay mentira, porque no tengo basura, no tengo polvo. Señor San Pedro, Señor San Pablo,
Santo, 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 Madre de Santísima.你家里的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 你家
Santo Neto, Santa Neto, Santo Cristo Neto, Santo Neto. A los enfermos se les unta el cuerpo con San Pedro. San Pedro es un tabaco que se mezcla con cal y ajo. A los enfermos les da fuerza y valor. Santo, Santo, Armando, saca la sangre, la Santísima, San Pedro, San Pablo, Santo, Santo, Santo. Santo, Madre Santísima, Padre que sufre este traje y vuelve a ser tu santo, una pantalla. Señor San Pedro, San Pablo, Santo, Santo, Madre Santísima, Padre que sufre este traje y vuelve a ser tu santo. Romando, Madre Santísima, Padre que te cuide, al Santo Hijo, y al Espíritu Santo. Maria Roberta,
La enfermedad sale si vomitan los enfermos. Vomitan la enfermedad. Vomitan porque los hongos lo quieren. Si los enfermos no vomitan, yo vomito. Vomito por ellos. De esta manera se expulsa el mal. Los hongos tienen poder porque es carne de Dios. Y los que creen sanan. Los que no creen no sanan. Llega el momento durante la velada en que deben apagarse las velas. La oscuridad sirve de fondo a lo que allí se ve. No es necesario cerrar los ojos. Basta con ver hasta el fondo infinito de la oscuridad.
no te ves tan fácil, no, no, está bien aquí. Tu cuenta, tu quiste en el chingancho. Ay, cuando te dije, ya, me echó chingue, o sea, ya, me, si chinga, me dijo, pena. Ya, anga, ya, ando, le dije, ya, ando, no, tu cuenta, te chingue, ya, anga, ya, no, no, está mal. Tu guaque, ya, le, yo, ya, si, ya, te, ni. Han, si, no, no, que, no, no, que, si, ya, si. Tu, ju, si, tu, guaque, que, chingue, no, how, mal. Tu, ya, yo, que, no, que, chingue. No, no, que, ya, gente. No, que, ya, gente, ya, si, tim, ena. Dime, ay, pato, dale, no me dices, me van a ir a chuta. No dice, no, 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 y te cuatro chavales que dicen, sí, ya tienen dando chisque, tú tienes que escribir a cantar dando chisque. Ven, la chica, amo, ala, que si che, que a la de chisque, no cante, no cuaja más lina. Lo que si que escribes a la cuave, cantar dando chisque, que escribes a cantar. Nunca fui a una escuela donde pudiera aprender a leer, a escribir o a hablar en castellano. Mis padres únicamente hablaron la lengua mazateca. Nunca aprendí otra lengua. Además, no sabía qué era la escuela, ni sabía si existía. Y si la hubiera habido, yo no habría ido, porque no había tiempo. Anteriormente se trabajaba mucho. Me visitan muchos extranjeros. Toman mi imagen y mi voz con sus fierros. Unos dicen ser licenciados. Otros dicen tener puestos importantes en las ciudades. Vienen también personas que escriben en los papeles y me hacen preguntas sobre mi vida. También han venido muchos extranjeros a buscar a Dios. Los jóvenes han sido irrespetuosos. Ellos toman los niños a cualquier hora y en cualquier lugar. No lo hacen durante la noche ni bajo las indicaciones de los sabios. Y tampoco los utilizan para curarse alguna enfermedad. Para mí es difícil explicarles que las veladas no se hacen con el simple afán de sentir los defectos de los niños, porque pueden volverse locos. Una velada se hace con el propósito único de curar las enfermedades que padece nuestra gente. Para mí no es un juego hacer veladas. Thank you.
Hay enfermos graves que necesitan más de una velada para sanar. Uso velas de cera y flores, azucenas y gladiolas. En un brasero quemo copal. Y con el humo sahumeo los niños santos que tengo en mis manos antes de comerlos. Hay diferentes clases de niños. Los que brotan en el bagazo de la caña. Los que brotan en los árboles enmohecidos. Y los que nacen de la tierra húmeda. Cuando los niños trabajan dentro de mi cuerpo, rezo y le pido a Dios que me ayuden a curar. Me acerco al enfermo. Los santos guían mis manos para apretarle y para darle masaje donde le duele. Hablo y canto. Siento que canto bonito. Digo lo que los niños santos me obligan a decir. Soy hija de Dios y elegida para ser sabia. En el altar que tengo en mi casa están las imágenes de los santos. Ellos me ayudan a curar y a hablar. En las veladas palmeo y chiflo. En este tiempo me transformo. Santo, chon San Pedro, nena. Ya que tía ñanga, tenche San Pedro. Allá que tía ñanga, tito, tenme panate, dile. Dile, ane Cristo.
Kichana libro. Ali libro, diso kichana libro, sinya kiki sane libro, sinya kinga ba kinga kichana. Siempre será gloria a ti, soberana María. Lo vendió, de basura. Ni tu pio, corazón. Eso me cuentaba. En las veladas se le piden favores al Señor de las montañas, de los ríos y de los manantiales. Él tiene el poder para encontrar a los espíritus, pero también sabe sanar las enfermedades si se lo pide. Se le ofrecen guajolotes o gallinas a cambio de que devuelva los espíritus que se ha llevado. Se le paga con cacao, huevos, copal y plumas.
Sargento, comandante. Mana yuk? Mana tu nak?
He tenido problemas, he recibido golpes y hasta dos balas de pistola entraron en mi cuerpo cuando me interpuse para que un borracho no pudiera asesinar a mi hijo Catarino. He sobrevivido a los ataques que vecinos y familiares han hecho contra mi cuerpo. Llegaron a quemar mi casa y me roban lo poco que tengo. Ya estoy vieja y enferma. Ahora respiro con dificultad. Me canso mucho. Me duele la espalda y el pecho al tragar mis alimentos. No hablo mucho porque mi boca ha perdido algunos dientes y me avergüenza estar desdentada. Le pido a Dios que me bendiga
pido bondad. A cada día pido bondad para el mundo. Este mundo donde también hay maldad y discordia. Este mundo donde la gente pelea por cualquier cosa. Sé que pronto voy a morir, pero estoy resignada. Moriré en el momento que Dios quiera. He sufrido y sigo sufriendo. Siempre he sido pobre. Pobre vivido y pobre moriré. Conozco el reino de la muerte porque he llegado ahí. Es un lugar en el que no hay ningún ruido, porque el ruido, por mínimo que fuera, molesta. En la paz de ese reino veo a Dios y a Benito Juárez.